en un principio no me había considerado como un vestiarista. Una preocupación de todo artista debe ser modificar su entorno, debe ser crear una memoria gráfica o plástica de su momento histórico a través del dibujo, la pintura, la estampa, la escultura. Es, yo creo que, una obligación de todo creador artístico. En este caso, por estar ubicado muy cerca de la zona lacustre, a unas cuadras, pues he notado el deterioro que sufre esta zona, pero también he notado cómo sobreviven prácticas culturales, cómo la flora y la fauna está allí presente, aun cuando hay elementos invasivos. Hablo de especies que pues no son endémicas de la zona y que obviamente están dañando el ecosistema. Entonces, me he dado a la tarea de revisar cómo se llevaban a cabo estas prácticas desde siglos atrás, en códices como el florentino, el tellediano, donde hay escenas de pesca, de caza, ilustraciones sobre peces, aves, plantas. Entonces, lo que hago es ir, observar, además de que he convivido con mucha gente ya durante más de 20 años que llevo viviendo aquí en la alcaldía de Xochimilco. Entonces, pues vas conociendo, bueno, hasta alumnos, trabajadores de la UNAM que son oriundos de aquí de la alcaldía. Entonces empiezas a compenetrarte con ese entorno y pues uno tiene que asumir un papel de interpretar eso, de llevarlo, en mi caso, a la pintura, a la estampa, y manifestar dos aspectos. Por un lado, recrear esta belleza de especies, estos peces, estos ajolotes, aves, plantas que están allí en el lago, pero también está la preocupación por el daño que sufren día con día. Entonces, mi obra pues tiene esos dos aspectos, la parte feliz, la parte de recrear con colores y animar estas escenas, y por otro lado, crear todo un conjunto de piezas que hablen de algo que está allí y que tenemos que conservar. Los soportes también, ¿por qué la madera? Tanto para grabar, ¿por qué la madera como soporte para la pintura? Porque trabajo con bobinas que, en lugar de que paren en un tiradero industrial, pues yo voy, las rescato, las resano y entonces les doy toda la preparación para ejecutar una serie de pinturas, donde el reto es de que tienen perforaciones, porque una bobina pues tiene que crearse con un alma al centro, etcétera. Entonces, también es un reto trabajar con esos orificios y que formen parte de la composición. Y bueno, rescatar la madera, y pues que sean matrices para la obra gráfica y soportes para la pintura. Pues bueno, yo no, en un principio no me había considerado como un vestiarista, pero evidentemente estoy trabajando a partir de animales, y además no los estoy recreando tal cual, porque para eso está una cámara fotográfica, sino que estoy interpretándolos. Entonces, pues sí, me uno a esa lista, con el debido respeto, obviamente, de estos grandes creadores, pero sí, hay una gran tradición en todas las culturas, y yo creo que pues es una necesidad del ser humano de recrear, de fantasear, de interpretar y a partir de narrativas, pues echar mano de la creatividad. Entonces, pues creo que es un ejercicio también muy, muy bueno. Muchos artistas desde tiempo atrás, desde el medioevo, podemos ver cómo es una larga tradición de los bestiarios. Y esto no se detiene, porque el artista siempre tendrá una visión nueva, fresca, actual, de lo que es el bestiario. Entonces, y es algo que en lo que involucro también a mis estudiantes de artes, a que trabajen con ello y echen a volar la imaginación para que el día de mañana también ellos contribuyan a configurar una memoria de nuestro tiempo.